Bueno, eguerdion denoi, lehendabiziko kontua da eskerrak ematea, ba, luzatutako gonbidapenagatik eta niretzat niretzat plazera da hemen egotea zuekin. Eta bigarrena, ba, batez ere zoriontzea, no? Egiten ari zaren lanagatik. Ba, gaur ikusi dut, ezin izan dut hemen egotea gaur goizean, baina ikusi dut programa, eta benetan edukiak oso potentea dira, eta lan bikaina egiten ari zarie, orduan nire partetik, eta zoriontzeko, emezua. Nos podríamos hacer una pregunta, ¿por qué participa Osakidetza en la iniciativa Nursing Now? Y la respuesta es enormemente sencilla, simplemente porque nos lo creemos. Y diría más que nos lo creemos a pies juntillas. En todos los análisis que estamos haciendo sobre hacia dónde van a evolucionar los cuidados de la salud en los próximos años, lo que vemos es que posiblemente el escenario dentro de 10 años se va a parecer bastante poco al actual, ¿no? Y fenómenos como la hospitalización a domicilio, la atención domiciliaria, la teleasistencia, la digitalización, pues nos van a cambiar de manera radical. En cualquiera de esos escenarios lo que vemos es que el rol de la enfermería es un rol crucial que va a tener que evolucionar, pero va a ser un eje central en ese papel y no solo un eje central, sino también un eje tractor. Entonces, una iniciativa como esta, como la de Nursing Now, que precisamente lo que hace es reflexionar y ayudar a reflexionar sobre cuál tiene que ser ese rol, el papel del liderazgo, el papel de la enfermería en la salud, pues nos parece que es absolutamente necesaria, ¿no? Y que podamos estar ahí, en lo que podamos contribuir, pues ahí nos tendréis con todos vosotras y vosotros. Solo os quería hacer una reflexión, muy breve, porque ya a estas horas es un poco tarde, ¿no? Pero estamos en los procesos de cambio, ¿no? Como el que vamos a vivir. A veces los cambios hacia el futuro se tienen que apoyar en las fortalezas del presente. Y cuando pensamos en las fortalezas del presente en relación con la enfermería, una es la humanidad. Cuando hemos hecho una encuesta a la población vasca hace 4 meses en un sociómetro sobre qué es lo que más valoran, ¿no? De la atención que se presta en Osakidetza, nos han dicho 2 cosas, ¿no? La profesionalidad de los profesionales, no solo médicos, sino también enfermeras, pero lo segundo que ha salido ha sido precisamente el trato humano. Me contaban hace, en una inauguración que estuve de unas jornadas también de un colegio de médicos, intervenía, yo creo que era el presidente del colegio de médicos a nivel de todo estatal, de todo el estado, y nos contaba cómo habían ido a una audiencia donde el Papa Francisco, y que les había dejado impactados, porque lo único que les había dicho era: ya sé, ¿no?, que los médicos cuidáis muy bien con las manos, pero tenéis que cuidar muy bien con el corazón. Y yo creo que en el caso de la enfermería cada vez no curáis más, pero cuidáis muchísimo. Lo habéis hecho siempre y esos cuidados los habéis hecho siempre con el corazón. Seguid haciéndolo así, porque de veras que es un valor que tenéis y un activo que tenéis como profesión, ¿eh? Así que en la pestería que es caracasco. Buenas tardes a todos y gracias por aguantar aquí, aunque sea un poquito fuera de hora. Voy a intentar ser breve y os voy a hacer un poco las conclusiones de la jornada. Primero, empezar hablándoos de Adelaida y de ciertos conceptos que nos tienen que quedar presentes después del día de hoy, que queremos formar una sociedad autosuficiente, que debemos fomentar las enfermeras en práctica avanzada, el informe del triple impacto que impulsa a la inversión hacia la enfermería. Tenemos que tener muy presente el tsunami de los cuidados y, por supuesto, el movimiento Nightingale, el Challenge Nightingale, que contribuirá al desarrollo de la profesión y nos hará más enfermeras, investigadoras, innovadoras, reformistas y líderes. Con respecto a las conclusiones de la mesa de liderazgo, hablaros de que las enfermeras aún no hemos llegado a nuestro techo y muchos de los proyectos que hemos iniciado han llegado para quedarse. Para avanzar en este desarrollo es necesario que las enfermeras potenciemos nuestro liderazgo en todas las áreas. Para ello, tendremos que profundizar en la gestión del conocimiento y del talento, potenciar la toma de decisiones en todos los ámbitos, un reconocimiento adecuado, así como, sobre todo, el autoconvencimiento de nuestro propio liderazgo.
Es preciso entrenarlo para convertirnos en modelos a los que imitar, para mejorar la gestión de emociones, para romper con las rigideces, para facilitar espacios de encuentro y para potenciar la unión en torno a un objetivo común. Sobre la mesa de visibilidad, las conclusiones que dejamos es que, como enfermeras y enfermeros, nos definimos como especialistas en cuidados y la propia definición de cuidado del objeto central de nuestra actividad, tan amplia e imprecisa, se convierte en un obstáculo para transmitir lo que hacemos. Tenemos dificultades para concretar las actividades enfermeras que realizamos y realizamos. Los sistemas de información del sistema sanitario no reflejan la actividad enfermera que se realiza, y desde las asociaciones y organizaciones sanitarias se prima la difusión en el ámbito científico de un carácter interno sobre la comunicación a la sociedad como retorno social del gasto que se destina al sistema sanitario. Si nos cuesta visibilizar lo que hacemos, tenemos una escasa experiencia en la determinación de los costes de nuestra actividad enfermera y explicar los beneficios que genera. Las enfermeras y enfermeros constituimos un grupo técnica y científicamente muy preparado, que puede aportar mucho más a la salud de nuestra comunidad y a la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario. Tenemos que creérnoslo, hacérselo saber a la sociedad y a los poderes públicos en términos de costes y efectividad, y además ser proactivos realizando y liderando propuestas para mejorar la salud. Debemos comunicar más. Si nosotros no contamos nuestra historia, otros lo harán. Con respecto a la mesa del emprendimiento, las necesidades de salud de la sociedad nos obligan a una visión y orientación nueva de políticas de salud, y en esta nueva política el papel de enfermería debe influir en la transformación de nuestro sistema sanitario, y eso solo es posible desde la innovación y la capacidad de liderazgo. Existe una necesidad inmediata de ejercer nuestra profesión de forma libre y autónoma, sin depender de las otras profesiones. Las nuevas tecnologías son una realidad y es fundamental su conocimiento, manejo y control, y también son una oportunidad que puede favorecer el desarrollo de la capacitación y, por lo tanto, incrementar su influencia de la enfermería. Es importante trabajar en equipo, por lo que es preciso ofrecerse a grupos de innovación para colaborar con ellos, pero no es un requisito indispensable. Se puede impulsar cambios con acciones y proyectos individuales. Es clave la necesidad de difundir nuestros proyectos y, en general, nuestra actividad para que se pueda visualizar el éxito. La mesa que nos ha presentado Pilar de las intenciones en base a las propuestas de los profesionales, nos quedan como conclusiones la palabra compromiso como una palabra importante, el sentimiento de corporativismo, que tanto las instituciones como la administración deben asegurar la presencia de enfermeras en órganos consultivos de los poderes públicos sobre salud. El reto más importante es que las enfermeras nos involucremos en la vida social y política, el reconocimiento a las especialidades enfermeras, mayor presencia de las enfermeras en órganos de gestión e instituciones, medir cargas de trabajo y adecuar los servicios y los ratios enfermeros, una mayor humanización de las organizaciones cuidando a los profesionales, educación al paciente y a la ciudadanía, dando el valor y el rol a la enfermera en las competencias que le corresponden, y que se nos vea como profesionales competentes, autónomos y resolutivos. Por último, la última ponencia ha sido sobre Médicos Sin Fronteras. Ahí se ha demostrado el papel de humanidad, de liderazgo y de visibilización que tiene esta asociación con respecto a nuestra profesión. Y por último, quería hablaros del plan de acción de la campaña. Euskadi se suma a la campaña de Naxin Now, que tiene como objetivo mejorar la salud de la población a nivel mundial mediante la potenciación de las competencias y las actividades de la enfermería, y que nos enfrentamos a enormes desafíos en la atención sanitaria. Es preciso aprovechar al máximo el potencial del personal de enfermería para dar respuesta a estos retos. Consideramos además que las enfermeras y enfermeros deberían de tener una mayor influencia en la toma de decisiones y ser el tractor de influencia y de cambio para la transformación de las políticas de salud,
liderando de forma colaborativa con programas y proyectos transversales en salud. La campaña engloba al personal de enfermería de todos los entornos sanitarios, sociosanitario, comunitario, hospitalario, en cualquier ámbito de actuación, asistencial, gestor, docente e investigador, y tanto del sector público como del privado. El cambio debe venir tanto desde las instituciones como cada profesional individual. Los objetivos que proponemos en esta campaña son potenciar la visibilidad de la enfermería a nivel social y fortalecer su rol de cara a la ciudadanía, y segundo, fortalecer el liderazgo de la enfermería y su participación en la toma de decisiones. Para ello, hemos realizado un plan de acción que iremos desarrollando, que hemos empezado a desarrollar y que iremos desarrollando en el próximo año. Potenciar la visibilidad de la enfermería a nivel social y fortalecer su rol de cara a la ciudadanía. Fomentar la adhesión a la campaña de instituciones, organizaciones, asociaciones y entidades. Difusión de documentos que pongan de manifiesto la capacidad de liderazgo, innovación, emprendimiento o adecuada visibilización de la profesión enfermera. Campañas informativas a la población coincidiendo con eventos como la Semana de la Enfermería. Realización de un estudio sobre liderazgo. Jornadas y sesiones científicas sobre todos los ámbitos de actuación enfermera y acciones de reconocimiento a profesionales, prácticas o elementos de visualización. Y con esto concluimos las conclusiones y vamos a dar paso a un vídeo.